Un elemento que engalana las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos son las flores. En nuestro estado, existe una gran variedad de ellas, que son cosechadas en diversas comunidades y que no son conocidas entre la población. En el campo. De ahí se da, esta otra florecita, ¿cómo se llama la otra flor? Lechita. La lechita. El taray y totopostillo. Y esta flor, esas se dan allí, ese es puro de campo que se dan, crían pues. Es la naturaleza que da ahí, los árboles, se crían grandes, un campo grande. Y de ahí lo traemos de la colonia. De sope, taray, siempre viva. Purupurú son solo algunos nombres de las especies nativas que se utilizan para darle color y olor a las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos. En el monte, en los terrenos que tenemos, una montaña, por lo que es del Día de Muertos, lo celebran para adornar el altar. Venimos de aquí, de la colonia Israel. De ahí venimos. Lo compran todos los días, ese lo compran todavía. Ese es de hoy y mañana y hasta el miércoles también se vende bonita esa flor. Es que esa flor no hay donde quiera, solamente se cría en las colonias, pues en el campo que hay. Ese es lo suficiente. La fragancia de estas flores inunda las calles donde estas señoras las venden. Algunas de las personas las ven, pero no las compran debido a que no las conocen, aunque en años pasados, estas eran las más empleadas para las tradicionales ofrendas. Este huele más de esta flor y la flor de panelita, y la de taray, y la de olotillo. ¿Conoce la flor de olotillo? Ah, esa es la flor más buena pues, que hay. Y la mostaza. Esa es la flor mostaza. Es una flor amarilla pues, que viene más bonita. Sí, mucha gente casi no lo conoce pues, que lo vende uno pues bien. Yo de mi parte lo vendo, todos los años lo vende esa flor. Es que no solo en este lugar, de aquí, de este lado de la colonia, se da mucho esa flor. Estas flores tradicionales se consiguen con las vendedoras o canasteras que se ubican sobre la primera poniente de Tuxtla Gutiérrez, específicamente sobre la acera que se ubica frente al Templo del Señor del Calvario. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomí.